Preguntarle sobre estas clínicas de IMSS Bienestar que ya van a atender a estos pacientes por COVID, es decir, las citas normales de habitual, ¿van a continuar? ¿Cómo estarían operando? Esa sería mi primera pregunta. Sí, mire, es una parte de las clínicas que se está aislando del resto del hospital para tener en promedio 8 camas con ventiladores. Si son 80 hospitales, son alrededor de 500, 600 camas preparadas. Pero el programa IMSS Bienestar ha resuelto muy bien eso porque tienen unidades móviles que están colocando fuera del hospital. Llega un enfermo, lo ve una enfermera en la unidad móvil, lo pasa a un médico y el médico decide si puede ir a su casa, regresarse a su casa con indicaciones adecuadas o ingresar. O sea, hay una especie de filtro. ¿Mande? Sí, se termina. Sí, hay 80 unidades móviles para que no entren por la puerta principal del hospital para evitar contagio, sino que primero sean revisados. Es un filtro. Y de ahí ya se decide. Están trabajando muy profesionalmente en todo esto, los médicos, los especialistas. También no sé si hablé, pero es importante que demos prioridad, no solo en hospitales públicos, también en hospitales privados, y es un llamado respetuoso a los dueños, directivos de hospitales privados, que sus espacios, sus camas, sus ventiladores disponibles, los utilicen para los que de verdad necesitan el tratamiento. Esto es, si va un joven de 20, 30 años que está infectado, pero como tiene para pagar, pues ocupa. Yo quiero estar aquí. Y si llega un adulto mayor o una gente con diabetes, con hipertensión, infectado, pues ese tiene más necesidad. O sea, que no sea el dinero lo que determine a quién atender en un hospital privado, que en estas circunstancias se le dé atención especial a los más vulnerables. Esto lo instruí en la reunión de la mañana, para que lo analicen los médicos, los especialistas, los científicos y nos hagan una recomendación. Pero es muy importante, porque no es nada más la capacidad de atención que tiene el sector público. Nos estamos preparando para que el sector público, el sector salud público, sea capaz. Pero
hay una reserva de los hospitales privados, que puede significar un 20, un 25% de la demanda, es decir, pueden cubrir, pero siempre y cuando, tanto en el sector público como en el sector privado, se le dé atención prioritaria a los más enfermos. Esto se ve hasta en las muestras. Alguien quiere sentirse tranquilo, se va a hacer la muestra. Pero si no tiene los síntomas, o sea, puede decir, pues yo tengo para pagar los 6,000 o los 8,000 pesos. Pues sí, pero ¿para qué? Es decir, ¿por qué se desperdicia el insumo? Somos libres, eso es lo aclaro, ¿eh? Esto es un asunto de conciencia. Porque si ustedes ven la información, son considerables los negativos, el número de negativos. No quiere decir que no se tengan que hacer las pruebas, claro que sí, las estamos haciendo muy bien y los técnicos están actuando y los especialistas muy bien. Están haciendo con los estándares internacionales, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, si no fuese así, no se podría ocultar ni el número de infectados, pero mucho menos el número de fallecidos. Porque también los que no nos ven con buenos ojos ahora ya menos, pero al principio había la desconfianza de que estábamos ocultando los casos de fallecimiento. No, se han portado, la verdad, muy mal, han actuado con mucha travesura, pero en fin, vamos a seguir adelante. Me tengo que ir mañana a hoy a las 7, es muy importante lo que informen los especialistas, los médicos, los científicos, que repito, son lo mejor de lo mejor. Va a estar el doctor Hugo López-Gatell dando toda la información, respondiendo todas las preguntas como siempre, y mañana aquí nos volvemos a encontrar. Presidente, muchas gracias. Solo brevemente preguntarle, ayer pues se da a conocer que falleció el entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, y comentarle si pues la unidad de inteligencia financiera o bueno quienes están investigando pues los casos de corrupción en el que pues estaba involucrado, si este fallecimiento da un giro a todas pues estas indagatorias, investigaciones que estaban realizando. Gracias. No voy a hablar de eso por razones obvias, no hablo de eso. Me gustaría, no lo puedo hacer, que cada vez que alguien fallece, ¿sí? Que las familias y los amigos sufren, pudiese yo enviarles a todos mi pésame, a todos. No hay que solazarse con la muerte de nadie. Eh,
tenemos que ser cada vez más humanos. Lo que se decía antes y es ahora un lema de la Universidad de la Ciudad de México: nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Bueno, nos vemos mañana.